Bienvenido a tu guía de The New York Times. Te presentamos la información más relevante y destacada de hoy con enlaces en español e inglés. El resumen se actualiza durante el día, así que sigue revisando para más información. ¿Qué te gustaría leer en este resumen? ¿Tienes sugerencias? Escríbenos a comentarios@netimes.com. Policías peruanas, el doble rostro de la igualdad en Perú, donde los ciudadanos consideran que las mujeres policías son más honestas que sus colegas varones. La buena imagen de las uniformadas trasciende a las encuestas de opinión. Santiago Barco para The New York Times. En Perú, el 18,7% de toda la Policía Nacional está formada por mujeres, o una proporción que supera a muchos países del continente. En Estados Unidos y Ecuador, solo un 12% de los oficiales de policía son mujeres. En Bolivia, apenas una de cada 10. En Colombia, solo representan el 9% de la fuerza policial. Hace algunos años, una investigación reveló que, aunque el 66% de los peruanos consideraba que los policías varones son corruptos, solo el 19% creía que sus contrapartes femeninas lo eran. Sin embargo, según un estudio académico, esa situación tiene su lado negativo. El 81% de la carrera promedio de una mujer policía se centra en dirigir el tránsito. La suboficial Evelyn Quintana, que fue premiada como una de las mejores policías y ha servido en la dirección de tránsito, dice que lo más difícil de su trabajo es robarle tiempo a sus tres hijos. Representamos a las madres de familia, a las adolescentes y jóvenes que están buscando una identidad, un prototipo en quien confiar, dice Quintana en este reportaje. Las mujeres paran el mundo. Un grupo de mujeres cacerolean y gritan consignas durante la manifestación que marcó el inicio de una huelga feminista de 24 horas en la Puerta del Sol en Madrid, la madrugada del jueves 8 de marzo de 2018. Francisco Seco, Associated Press. Este jueves 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, colectivos y movimientos que luchan por los derechos de las mujeres alrededor del mundo han convocado a manifestaciones, marchas, eventos públicos y huelgas que buscan reivindicar la igualdad de derechos y oportunidades, siguiendo el precedente de las mujeres que paralizaron Islandia en 1975 y la marcha convocada en Argentina como protesta contra la violencia machista en 2016. Este año se celebrará en España una huelga feminista de 24 horas que cuenta con el apoyo de cientos de organizaciones que se reúnen bajo el lema "Sin nosotras, se para el mundo". Protestan contra las brechas salariales, los obstáculos en las carreras profesionales y la violencia de género. En América Latina se realizarán diversas actividades de protesta, visibilización y denuncia de esos problemas. En Argentina se convocó a una huelga total o parcial y diversas centrales sindicales de Colombia hicieron llamados para movilizaciones y paros. En Perú, Honduras, Ecuador y México también se llevan a cabo distintas convocatorias y acciones en la calle en el marco de esta gran protesta global feminista. Estados Unidos y México buscan reducir tensiones. Enrique Peña Nieto en Ciudad de México, el miércoles. Los planes para que se reúna con el presidente Trump han sido abruptamente cancelados en dos oportunidades. José Méndez, Rex, vía European Press. Foto Agency. Jared Kushner, yerno y asesor principal del presidente Donald Trump, se reunió ayer con él presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Según los analistas, el encuentro es visto como un intento por limar asperezas luego de que las últimas reuniones programadas entre los mandatarios de ambos países fueran abruptas.